De los valles centrales y la sierra sur del estado de Oaxaca, existen grandes extensiones de bosques con gran variedad de flora y fauna. En esta época de lluvias es cuando encontramos agua por todos lados, los ríos, los arroyos, crece su caudal. Todo se pinta de verde. En estas montañas encontramos muchas comunidades indígenas, municipios que cuentan con carreteras no pavimentadas. Justamente en este municipio de San Antonino el Alto, ubicado en la región de los valles centrales del estado de Oaxaca, podemos contemplar el proyecto de pavimentación de caminos que se está llevando a cabo por mandato del presidente de la República. Recordándoles que en su primera etapa ya se pavimentaron 7 kilómetros. Así que ahora vamos a recorrer este camino en plena época de lluvia y veremos claramente que hay deslaves. La gran parte del camino encontramos caída de tierra, de piedra, de árboles. Hay partes que la tierra es muy suelta y en otras pues es rocosa, es más resistente. Y claramente vemos las afectaciones que hace el agua con el camino pavimentado. Debemos de aclarar que no le ha afectado al piso, ya que el piso tiene un grosor de 20 centímetros y está elaborado con cemento y piedra. Es un camino muy muy resistente. Ya se imaginarán cómo estaría si fuera de asfalto, todo destruido, y más si lo hacen las famosas constructoras. Le ponen capas muy delgadas y con las primeras lluvias se destruye todo. En este proyecto de camino, pues todo es diferente. El grosor del camino ayuda mucho y las cunetas para sacar el agua. Claro, ahora está todo lleno de tierra, pero se necesita llevar a cabo una limpieza y todo quedará perfecto. Los cerros se vienen abajo, las raíces de los árboles no soportan la presión del árbol y la humedad y se caen. Será necesario la reforestación de árboles para que detengan la tierra y evitar estas caídas de tierra. Pero esto sí se va a venir con el tiempo, jalando lo que yo estoy pensando de una tontería, ¿no? Que no se jala nomás demasiado. Como que pase más el carro para que no se cuelga más, no se pesa de arriba. Y así poco a poco. Chocar a un arroyo está allí, no va a afectar mi rancho, ni el rancho de Martín, es lo que está peligroso. ¿Y este a dónde llega? Aquí de Mingo. ¿Otro rancho? Ajá, de Mingo y de su mamá. Y de, ¿cómo se llama esta mujer? De Felicita, de Difunto Florido. Es rancho, sí, va a afectar bastante. Es bastante, pero está, todo se quiere ir. Está bruto la ventana. Pero ahí va poco a poco. Que avanza, va poco a poco. No, pero si va a resbalar todo, sí. Eso sí va a ser malo. ¿Se puede ir toda la ranchería? Sí, no, y allá abajo. La oficina, como el otro día en el 99. ¿Sí? Se fue la cocina, se fue. Muchas cosas se fueron. Un metate se encontraron allá abajo. ¿En el lodo? En el lodo, en todo, la orilla del río. Único eso se encontró. Ya los demás ya no. Rancho de Honorio, de Apolinar, es que está a la orilla del río. Con los palos se va aumentando, se atoran allí, se enciman y sí va a afectar. Pero no creo que se va todo así, así de poquito a poquito se va amontonando.
Que no venga un temblor, nada más. Que no venga el temblor, nada más. Porque el otro día el temblor y luego la lluvia, por eso afectó bastante. Por eso afectó bastante. No, así cuando yo me vi, todo este cerro está venteado, pero no sabía que se van a ir, ya se macizaron. ¿Solo este tramo se está viniendo poco a poco? Sí, este, por lo que está muy alto. Está muy alto. No, tiene razón. Y así, poquito, poquito. No, se va mermando, ya no se viene. Pero aquel de por sí se va a venir. Ya. Ay, poco a poco. Viajar por estos caminos llenos de árboles con un clima templado es muy cómodo, y más con esta pavimentación de caminos. Evitamos muchas cosas, entre ellas está el desgaste del vehículo. No cabe duda que el presidente de México ha hecho un excelente trabajo con los municipios del estado de Oaxaca, pavimentando sus caminos para el crecimiento económico de la región y del estado. Es un nuevo modelo de pavimentación que ha dado muy buenos resultados. Gobiernos anteriores no se atrevieron a hacer este tipo de obras, que a gritos solicitaban las autoridades locales con el gobierno del estado, pero nunca les dieron la solución como lo hace ahora el gobierno de la República. Amigos, amigas, suscríbase a nuestro canal y compartan nuestros contenidos. Nos vemos en nuestro siguiente video.